Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hoy viernes, hermanos y hermanas, tenemos nuestra media hora santa, nuestra media hora de adoración. Jesús, en tu hogar, aprovecha al máximo esta media hora. Abre tu corazón a Jesús, Él es el camino. Abre tu corazón a Jesús, Él es la verdad. Abre tu corazón a Jesús, Él es la vida. Él ha venido para que tengamos vida, y vida en abundancia, vida plena. Vida plena emocional, vida plena corporal. Vida plena intelectual, vida plena espiritual. Abre tu corazón a Jesús, pídele sanación interior. Sanación interior, cualquier trauma ocasionado en una época de tu vida, en la niñez, en la preadolescencia, en la adolescencia, en tu juventud, cualquier trauma que tenga incidencia en tu vida y perturbe tu paz, pídele a Jesús que te sane. Él es el médico de los médicos. No hay ninguna enfermedad, ninguna dolencia, ningún trauma que ponga límite al poder sanador de Jesús. No hay ninguna disfuncionalidad corporal, psíquica, emocional que ponga límite al poder sanador de Jesús, porque Él es Dios, todo lo puede. Precisamente hoy, hermanos, hermanas, me dijo una mujer, orábamos por su hija, la oración todo lo puede. ¿Cuánto me llegó esa expresión, esa verdad bíblica, esa verdad de Jesús? Todo es posible para el que tiene fe. La oración todo lo puede, porque Dios todo lo puede, y la oración se dirige a Dios. Y Él siempre escucha nuestras súplicas. Todo es posible para el que cree. Danos, oh amado Padre, esa confianza en ti, en tu Hijo amado, en el Espíritu Santo. La Biblia ilumina tu vida. Hoy viernes tenemos el Salmo 49:21. El último versículo de este hermoso salmo, vanidad de las riquezas, vanidad de las riquezas, poner nuestra confianza no en el dinero, no en el poder, no en nada material, pongamos nuestra confianza última en el que siempre permanece, en Dios. Dice el último versículo de este Salmo 49, el hombre opulento no entiende, a las bestias mudas se parece. El hombre opulento, el hombre que ha dado su corazón al dinero, al poder, no entiende, no reflexiona. Su riqueza ha entenebrecido su corazón y su mente. No entiende. A las bestias mudas se parece. Hermanos, hermanas, que este salmo llegue al corazón de los ricos, al corazón de los poderosos, que se encomienden a Dios, que comprendan que la única grandeza del ser humano está en Dios.
que la grandeza del ser humano no está en el poder originado por la riqueza, el poder originado por el conocimiento, el poder originado por la fama. La riqueza da poder, la fama da poder, el conocimiento da poder, la política, el poder militar, el poder, si no se fundamenta en la humildad, hace daño a aquel que lo posee y lo ejerce. El poder, si no se fundamenta en la humildad, hace daño a aquel que lo posee y lo ejerce. Que los ricos, los poderosos, se revistan de la humildad para que el poder no le haga daño. Que los ricos, los poderosos, se revistan de la humildad para que el poder, la riqueza, no le haga daño y terminen en el Sheol, peor aún en el infierno, como aquel rico de la parábola, indiferente a las necesidades, a la pobreza, a la indigencia, al hambre de su hermano Lázaro. Y cuando este rico murió, su último lugar eterno fue el infierno. Amado Padre, los ricos son tus hijos. Ten piedad y misericordia de ellos. Para ti todo es posible, aún la salvación de los ricos. Toca el corazón de los ricos, que administren correctamente su riqueza en beneficio de los más pobres y necesitados, para que puedan contemplar tu rostro en la eternidad. Amén. Adoremos, hermanos, hermanas, Jesús, la luz, la verdad, el pan de vida, la resurrección, el buen pastor, la puerta de las ovejas, Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Amado Jesús, tú eres el mismo ayer, hoy, siempre.
Te presentamos, Jesús, el santuario de la familia, de cada familia, Jesús, del universo humano, cada familia en Europa, en África, en Asia, en Oceanía, en América. Amado Jesús, pon el vino que hace falta en cada miembro de la familia, en cada hogar del universo humano. El vino de la salud, amado Jesús, en cada familia donde hay un enfermo o una enferma, lleva el vino de la salud. Pon el vino de la salud, Jesús. Pon tu mano sanadora sobre nuestros enfermos y enfermas, niños, niñas, adolescentes, ellos y ellas, jóvenes. Lleva la salud, amado Jesús. En cada hogar del universo donde hay un enfermo, Jesús, los enfermos que están en los centros hospitalarios, las clínicas, hospitales, Jesús, piedad y misericordia de todos los enfermos del universo humano, Jesús, los que están en las calles. Tú eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Como Dios, Jesús, tú visualizas a todos los enfermos que hay en el universo humano, Jesús. Jesús, ten piedad y misericordia por la intercesión de María Santísima, tu Madre bendita. Salud de los enfermos, Jesús. Pon tu mano sanadora sobre nuestros niños y niñas en cualquier lugar del mundo, Jesús, en África, en Asia, en Oceanía, en Europa, en América, Jesús. Mira a los niños y niñas y pronuncia sobre ellos y ellas el oráculo de tu salud. Da la salud a los ancianos, Jesús, a los jóvenes, a los adultos, a los niños y niñas, Jesús, a los adolescentes, a los jóvenes. Piedad y misericordia, Jesús, de todos los hogares del mundo donde hay un enfermo o una enferma, pronuncia sobre ellos el oráculo de la salud. Piedad y misericordia, Jesús, los que están en depresión, Jesús, que han perdido el sentido de la vida, Jesús. Piedad y misericordia de aquellos y aquellas que tienen ideas obsesivas para suicidarse, Jesús. Piedad y misericordia, Jesús. Piedad y misericordia, Jesús, de todos los seres humanos en el universo, en el planeta Tierra, Jesús, que están en depresión, en África, en Asia, en Oceanía, en América,
en Europa, Jesús. Sácalos de ese abismo de la depresión. Dale paz, amor y alegría. Oh, amado Jesús, piedad y misericordia a aquellos que están padeciendo en este preciso instante depresión, Jesús. Y esa depresión lo lleva al suicidio, Jesús. Infúndeles el gusto por la vida. Que se aferren a ti, amado Jesús. Que has venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Misericordia, Jesús. Piedad y misericordia, Jesús. De aquellos que están en depresión, Jesús. Infúndeles el gusto por la vida, esperanza, buen ánimo, alegría y paz. Piedad y misericordia, Jesús, de aquellos que están contaminados por el diablo, sus ángeles caídos y sus ministros en la tierra. Piedad y misericordia, Jesús, de todos los lugares y personas que se encuentran bajo la influencia del diablo infernal, sus ángeles caídos y sus ministros en la tierra. Jesús, bendice a cada hogar, el universo humano, cada familia, Jesús. Llévate todo sentimiento de odio, de venganza, de discordia, Jesús, de animadversión, de enemistad. Piedad y misericordia, Jesús, de cada ser humano que habita este planeta Tierra. Luz, paz, amor. Piedad y misericordia, Jesús, de cada ser humano que habita este planeta Tierra. Luz, paz y amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.